La presidenta reclamó discutir los temas importantes con los actores económicos y no con el banco de suplentes. Cristina Fernández hizo el pedido al lanzar el programa de unidades productivas de innovación agropecuaria para universidades nacionales. El presidente del radicalismo celebró el resultado electoral y dijo que su partido está vivo y caminando. La Corte Suprema convocó a una audiencia pública para el 28 de agosto para finalmente resolver su plena vigencia. Más de 1.700 supermercados, casas de comida y de venta de electrodomésticos ya están adheridos a la tarjeta Supercard. Quedó inaugurado el Metrobús del Sur que une Constitución con Pompeya y Villa Lugano. Unánime condena mundial a los golpistas de Egipto por la brutal matanza de opositores. Los muertos ascienden a 278. Argentina le ganó a Italia por 2-1 con goles de Higuaín y Banega y de Insigne para los azurros. Del Potro debutó en el Master 1000 de Cincinnati con una victoria ante el ruso Davidenko en dos sets corridos.